Nos tomamos un café con Meche TV. Muy emocionada porque en esta oportunidad tengo el honor de, como cada entrevistado que está aquí en el programa, poder compartir un poco de su arte, de su talento y disfrutar de su música y también de todo el conocimiento amplio que tiene sobre nuestro pisco peruano. Así que vamos a hablar con nuestra querida Enma Cadenas. Hola, gracias, Meche. Muchas gracias. También mucha emoción de estar aquí contigo, contenta porque eres una mujer emprendedora, luchadora, talentosa, que está siempre haciendo esto, estas entrevistas y esta difusión del trabajo de muchas peruanas y peruanos. Yo estoy muy contenta de poder contar contigo. Ya tenemos 2 años de habernos conocido, hemos compartido sobre todo la interesante cultura del pisco y esta semana maravillosa con la que empezamos cada año y nos permite conocer más sobre esta bebida de bandera, sobre cómo debe ser la protagonista, no solo de la historia, sino de nuestro país, sino también de nuestra propia historia. La Semana del Chilcano, esta es una experiencia cultural maravillosa que he tenido la oportunidad de participar. Y yo quisiera que nos contaras un poco, para nuestros amigos que nos ven, cómo nace esta experiencia, cómo es que decides realizar esta labor de difundir el pisco a través de esta semana. Gracias. Sí, bueno, la Semana del Chilcano es un proyecto que nace en mi mente y corazón a más o menos alrededor del año 2006-2007, porque tuve la oportunidad, tú sabes, como periodistas, nunca sabemos a dónde nos lleva la profesión, a dónde nos lleva la carrera, ¿no? De pronto estamos haciendo política, de pronto estamos haciendo espectáculos, de pronto estamos haciendo cultura. Y en estos idas y venidas de la profesión, recibí la invitación de Guillermo Thorndike y de Mariana Rosell para dirigir una revista de vinos, para ser la editora general de una revista de vinos que se llamó Dionisos, que fue una de los medios de comunicación gastronómicos que acompañó a todo el mundo gastronómico y que hizo muchísimo por la labor de difusión, no solamente del vino, sino que por encargo de don Guillermo Sandai, que era un gran amigo mío. Bueno, fui un gran amigo, fui un amigo suyo, porque él era la estrella, ¿no? Él me dijo que estaba bien el vino, estaba bien la gastronomía, pero que teníamos que darle lugar al pisco. Y entonces me interesé en investigar, siempre he sido amante de la historia y una lecturera de historia desde niña, de modo que me interesó muchísimo conocer por qué había este interés. Comencé a leer sobre pisco y a viajar, a ir a las zonas pisqueras, conocer a los productores pisqueros, conocer la realidad pisquera, conocer los piscos, probarlos, disfrutarlos en su lugar, Exacto. en su zona. Experiencias maravillosas que empezaron en la revista de Dionisos, que dieron a luz primero en el año 2007 una guía, la primera guía que se hizo en el Perú sobre el pisco. Luego han venido otras maravillosas también, como las que ha hecho Lucero Vía García. Pero la primera guía del pisco la hicimos en Dionisos. Me tocó dirigir ese proyecto y luego hicimos un programa de televisión también que se llamó Puro Pisco, porque comenzamos a involucrarnos en el mundo del pisco y a entender que era mucho más que una bebida, mucho más Claro. que simplemente un tema de cultura etílica, como le dicen algunos, ¿no? Algunos creen que solamente es eso. Pero en realidad, cuando uno se interna en el mundo del pisco, cuando uno se involucra con el trabajo de los productores de las cinco regiones, cuando uno conoce las historias de tantas estirpes pisqueras, uno no puede sino enamorarse del pisco. Y yo me enamoré del pisco, me enamoré y perdidamente del pisco. Sí. Pero no solamente de la bebida, como te digo, sino de toda Claro. la cultura y entender Exacto.
El pisco es una gran metáfora líquida de lo que significa la peruanidad. Y entonces, a partir de eso, también fui conociendo no solamente lo hermoso que es el pisco, lo delicioso que es el pisco, sino también sus problemas, también sus dificultades, también sus desafíos, también esas situaciones que a los buenos productores pisqueros de las cinco zonas pisqueras los pone contra la pared y los tiene en una situación muy difícil que se ha agravado con esta cuarentena, una situación Claro. de indefensión, ¿no? Y entonces, nunca he sido de las que, digamos, se sienten tranquilas y contentas simplemente con ya ver la parte linda, ¿no? Y con esto, seguir la corriente. Siempre me ha gustado poner un granito de arena más, siempre me ha gustado hacer algo, dar un paso más, porque creo que es nuestra labor aquí, ¿no? Como comunicadoras. Y entonces, desde temprano fuimos identificando con mi amigo Ricardo Carpio, de Piscobar, que lamentablemente también ha Claro, cerrado. Ricardo. Sí, eso es una Sí. triste noticia Un para todos los que empezamos a templo, conocer el pisco. Él templo es del todo un pisco. ícono, por Sí, pero supuesto. yo tengo toda la esperanza, Ricardo, desde aquí te mando un saludo para Estefanía también. Yo tengo toda la esperanza de que esto va a ser temporal y de que va a haber un momento en que va a reabrir. Porque allí en Piscobar se gestaron muchas ideas durante 2, 3 años, hasta que a fines del año 2009 hice un reportaje para la revista Dionisos, en donde reunía a un grupo de pisqueros, comunicadores, bartenders, cocineros, con los que les hice una entrevista, un reportaje que me permitió cerrar la idea. Y ver qué estrategia realizar para hacerle un homenaje al chicano, pero detrás de este homenaje, como un caballo de Troya, feliz y agradable, no de lo que te incendia en la ciudad, sino de lo que te alegra en la vida, ¿no? Como es el chilcano, llevar el mensaje del pisco y poner una cuota de abrir una ventana de oportunidades para los buenos pisqueros que no la tienen. Así nació la Semana del Chilcano, en una tertulia después de dos, casi 4 o 5 años de trabajo de investigación. Gestamos que el foco de atención de los peruanos esté en el pisco a través del chilcano y que a través del chilcano se pueda conocer la cultura pisquera y conociendo la cultura pisquera podamos escoger buenos piscos. Y podamos castigar a los malos, a los que hacen malas cosas. Y sí, yo estoy muy feliz porque el tour inaugural sí es una experiencia muy linda, maravillosa, pero el público también va, hace sus propios tours, el público también disfruta, va, o disfruta en su casa, o va a algún bar, ¿no? A algún lugar, a un restaurante. Todo el Perú está celebrando la Semana del Chilcano, es increíble, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los medios de comunicación. Los medios digitales nos han dado muchísimo apoyo en estos últimos años, que las cosas han cambiado tanto en el mundo de las comunicaciones, pero no me quejo de los medios convencionales, te voy a decir, la verdad es que nos han permitido en los años, en los 11 años que tenemos, que ya no vamos para los 12 años de Semana del Chilcano. Nos han permitido tener un lugar en el corazón de los peruanos, no a nosotros, sino al chilcano y a través del chilcano al pisco. Hay Claro. mucha tarea por realizar. La verdad es que si tú piensas y miras alrededor con el correr del tiempo, no, yo recuerdo en el año 2004-2005, cuando yo empecé en el mundo del pisco, había muchos eventos pisqueros de relevancia, o sea, digamos, no estamos hablando solo de una cata por aquí, una cata por allá, ¿no? Había festivales del pisco grandes, me acuerdo que había un gran auspicio de Interbank en ese entonces porque estaba como presente el directorio nada menos que Ismael Benavides de La Quintana, que es el propietario pues del pisco Huamaní, ¿no? Y él muy comprometido con el pisco, entonces auspiciaban con todo a los eventos Claro. pisqueros, los festivales, pero y el día del Pisco Sour estaba con mucha fuerza, pero poco a poco se fue apagando esa llama y se fue apagando porque
Es muy difícil, Meche, para los productores. Mira, tenemos nosotros, en ese entonces eran como 400, ahora tenemos como 700 marcas pisqueras, de las cuales el público conoce las que pueda tener en la palma de mi mano, 5 o 6 marcas, de las cuales, lamentablemente, la mayoría no está en el nivel que se requiere para un pisco de verdad. Claro. Entonces, frente a esa realidad, los 700 productores, muchos de ellos, una gran cantidad de productores, no tienen pues la oportunidad de competir. El mercado es un mercado donde existe esta competencia desleal. De modo que se han ido cansando en el tiempo y los eventos no estaban orientados a darle lugar al pisco de calidad, sino simplemente a decir, sí, el pisco, el pisco, el pisco, pero ¿cuál pisco? ¿No? Y hacernos de la vista gorda con el problema grande de la adulteración y de la competencia desleal. La Semana de Chilcano se compró ese pleito. La Semana de Chilcano dijo, no, nosotros no vamos a seguir esta cuerda. Nosotros vamos a poner los puntos sobre las íes. Nosotros vamos a decir qué está bien y qué está mal. O sea, pero si tú observas, en los últimos 3 o 4 años casi nos hemos quedado sin ningún tipo de evento, iniciativa, de envergadura en relación con el pisco. Es la Semana de Chilcano que está solitaria allí, pero Sí. nosotras contentas, de verdad, contentas de hacerlo. Esto se cuelga todo el mundo, se cuelga el Estado, se cuelga la municipalidad, se cuelgan todos, nadie pone Pero un no sol. saben que ninguno de ellos No, hace eso. nadie se moja y se pone, no ponen un sol, está bien. Nosotros hacemos la campaña, incluso distorsionan los mensajes, ¿no? Pero no saben que detrás de eso hay un trabajo fuerte, porque todos los años, tú sabes, estamos pensando en un nuevo lema, estamos pensando en cómo vamos a difundir, qué cosas vamos a comunicar. Entonces, hay mucho trabajo por hacer todavía. Claro, Y por yo creo que esta supuestísimo. situación que estamos viviendo de cuarentena es una tremenda oportunidad para las marcas de pisco, de calidad. Nosotros hemos lanzado en el mes de marzo, justito antes de que empiece la cuarentena, lanzamos un proyecto que se llama Guardianes del Pisco, que es una Sí, claro. piscotienda virtual. Y esta piscotienda virtual tiene como propósito atender a la demanda de las personas que dicen, oye, pero ¿dónde encuentro estos piscos tan ricos de los que hablan? Que no hay en ningún supermercado, porque no están, pues. Sí. Los traen Guardianes del Pisco. Y Sí, claro. entonces, hay mucho. Y me recuerdo mucho que dijiste algo importante. Muchos años o digamos atrás, el pisco formaba parte de la mesa familiar. Y eso se fue Así es. perdiendo. Y eso se fue Se perdiendo, fue ¿no? perdiendo. ¿Qué pasó Se en fue el perdiendo. camino? ¿Qué sucedió, no? Ahora tú, uno, y te lo comentaba también en ese momento, luego me parece, cuando estuvimos ya en los en la cierre de la fiesta final de la Semana Chilcano, que de pronto ese auge que tuvo el pisco, hoy en día nosotros cuando nos dicen, no, es que el pisco es de acá, el pisco es de allá, y el pisco no sé de dónde, y no sé cuántos, y de aquí para allá, y todos dicen, claro, el pisco es peruano, el pisco es de acá, el pisco es Perú, claro, que se han creído, que no sé qué, y usted toma pisco. Es la Sí, pregunta, ¿no? Defendemos, exacto, sí. pero a veces no conocemos lo que defendemos y si lo conociéramos más, lo defenderíamos, lo destacaríamos y sería parte de nuestro cotidiano, un Pagaría cumpleaños con un pisco. ¿No? Un para que no cumpleaños. pagar este Claro. pisco. No hay pisco barato. Los que Definitivamente toman pisco no. barato no saben lo que están tomando, porque no existe el pisco barato, Por ¿no? supuesto. Entonces, si tanto nos rasgamos las vestiduras frente a Chile, si tanto decimos, ay no, pero que el pisco es peruano, pero después estamos cuando dicen, oye, este pisco está, ay, pero ¿cómo lo van a vender a 50 soles, 60 soles? Si acá yo encontré un pisco de 15. ¿Pisco? ¿Qué pisco va a ser ese, pues, no? No, O pues, no es, sea, no, pues qué definitivamente que no. forma, ¿no? No, Entonces, claro. realmente amamos el pisco como peruanos, paguemos lo que vale. No solamente lo que cuesta. Porque sí, claro, el precio de costo, algunos se ponen a sumar centavos más, centavos menos, pero nadie hace pan para vender pan.
O sea, si tú haces pico, tienes que marginar, tienes que ganar, tienes que hacer que tu negocio sea rentable, que tu negocio crezca. Nos quejamos de que no crecen, que las marcas, claro, pero si no pagamos lo que vale, estamos regateando, ¿no? Y vamos a los festivales y queremos que nos regalen ay, que nos dan degustaciones, oye, un ratito. O sea, esto vale, esto tiene un valor y tiene un costo, ¿no? Entonces creo que por ahí va la mano, tenemos que meternos las manos al bolsillo si realmente amamos algo. Claro, eso es algo importante, algo que tenemos que, me incluyo, tenemos que ser parte de Totalmente. que sea parte de nuestro diario. O sea, por ejemplo, de pronto, claro, te puedes tomar una cerveza en un cumpleaños, perfecto, ¿no? Nadie dice que no, pero ¿por qué no? O sea, más allá del pisco sour, el pisco es mucho más allá del pisco sour, ¿no? Y este Hay día mucho. de, claro, y este Día Nacional del Pisco es la oportunidad para que el peruano apueste y diga, a ver, voy a celebrar, pero con un buen pisco, y voy a ver sus bondades del pisco, y voy a interesarme a saber un poquito en qué lo hace ser un buen pisco, ¿no? O sea, cuáles son las características. Y en eso tú eres una Así es. experta. No podemos amar lo que no conocemos. Exacto, No se puede exacto. amar lo que no conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que amamos el pisco y rasgando las vestiduras? En este mes del pisco, claro, ahora estamos viviendo una situación sui generis, singular, diferente, pero igual, qué importante que programas como el tuyo, espacios como el tuyo, puedan darle el lugar al pisco. No he visto, sí, efectivamente, en los últimos días, no he visto un solo reportaje, una sola nota, un solo recordaris en los medios convencionales, tradicionales, ¿no? Ni siquiera el Estado, que los productores pisqueros no viven, no, que ya se murió porque tenemos el COVID, ya no, ya, chao pisco. No, un momentito, estos productores también existen, son pequeños productores, son gente muy humilde en algunos casos, ¿no? Pero en todos los casos gente muy esforzada. Entonces, es bueno que lo recordemos y que le demos su lugar y su espacio. ¿Y qué mejor manera que hacerlo que llenándonos de cultura pisquera? Porque la cultura pisquera es la cultura peruana. Emma Para querida, yo tengo gente que nos ve de fuera y que también lo ven en diferido porque me escriben a veces en inbox y me comentan. Quisiera que tú nos señalaras, así como para empezar, digamos, el que no ha probado pisco o ya lo ha probado o está en esa discrepancia de que no, pero es que este pisco es más cómodo. No sé, ¿cuál es la característica de un verdadero pisco, de un pisco que digamos es realmente pisco, valga la redundancia? un verdadero pisco tiene olor y sabor a uva. Quizás quienes han tomado ron, quienes han tomado whisky, quienes han tomado otro tipo de espirituosos, aguardientes o destilados, ¿no? Que son palabras sinónimas, por si acaso, puedan tener una referencia diferente, ¿no? Entonces, están esperando un olor de madera, están esperando un olor de esto, y están esperando que sea fuerte, que los ataque, ¿no? Y entonces, no se sorprenden cuando encuentran un pisco que tiene eso fuerte. Y es más, dicen, ay, no, el pisco es fuerte, el pisco, uy, el pisco es bien alcohólico, el pisco, esto, uy, te quema. Bueno, cuando eso ocurre es porque han tenido una mala experiencia. Cuando eso ocurre es porque han tenido la mala suerte de toparse con un producto que no está a la altura del nombre pisco, ¿no? Porque el pisco es un producto amable, es un producto noble. Y no es porque sea peruano, ¿eh? Porque algunos nos equivocamos y creemos que es porque, ay, que no somos la mamá de Tarzán, ¿no? No es eso, no es porque sea peruano, el pisco es bueno Claro. porque una serie de condiciones a lo largo de la historia, que sería muy largo explicar, pero lo que podemos decir es que en la historia han confluido, se han juntado una serie de situaciones que han dado esta singularidad, ¿no? Han hecho que, por ejemplo, el pisco, mientras toda la industria de los destilados en el mundo buscaban
a minorar la pérdida, ¿no? Y esto, aprovechar todo el insumo, ¿no? Perdiendo aromas y perdiendo sabores, y por eso es que se le tiene que pasar por barrica y todo lo demás. En el pisco nos quedáramos en la prehistoria de la destilación, destilemos con alambiques, y eso haga que tenga, conserve aromas y conserve sabores, que solo destilemos una vez, que esta singularidad de estas uvas pisqueras, que son uvas europeas que se han aclimatado al suelo de la costa peruana sur, ¿no? Desde Pativilca hasta Tacna, una serie de factores han confluido en que sea una bebida especial que deberíamos custodiar, porque esa forma de hacerse el pisco ya no se hace en ningún lado, ningún destilado casi utiliza. Entonces, eso hace que sea muy singular y eso hace que sea suave, que conserve los aromas de la uva. Yo cuando he tenido la oportunidad de personas que no conocen sobre el pisco y que tienen muy mala imagen, les he dicho, pero es que has probado, es que he probado este. No has probado pisco, espera un ratito. Vamos a probar. Entonces le saco alguno de mis picos, pues no sé, por ejemplo, no sé, le digo, a ver, vamos a probarnos un Don Amadeo, les digo, ¿no? Ah, vamos a probar un Don Amadeo de un mosto verde Mollar, ¿no? Un Mollar de Don Amadeo. Y entonces les hago probar, se sirven en la copa. Dicen, ay, qué rico, pero esto no huele a alcohol como los otros. No, pues, estás frente a un pisco de verdad. Entonces el pisco tiene aromas agradables y cuando pasa en boca, claro, no te lo vas a tomar así, porque si no estás acostumbrado a tomar destilados de más de 40, destilados de 40 grados, ¿no? Igual te va a golpear, es normal, ¿no? Pero si te lo tomas en un besito, ¿no? En un besito, como se dice, el pisco se toma besos. No, no te metas esos chapes así, que estás acostumbrado, ¿no? Un besito, un piquito. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener una experiencia muy agradable. Si te tomas si vas a un supermercado y encuentras un pisco que cuesta menos de 50 soles, menos de 60, yo diría incluso, toma tus precauciones. A eso es lo que apunto ahorita mientras te escuchaba hablar, por ejemplo, ¿no? Y ya, tampoco se trata de tomar cualquier pisco, pues, ¿no? Porque puedes ponerle a cualquier bebida que la traten de decir es pisco, pero al final no es pisco. Y eso hace que tengamos mala experiencia, ¿no? Como dices. Lo que pasa es que acá me van a saltar el cuello. O sea, que siempre me saltan el cuello, ¿no? No me importa. Yo no, como no le debo, no la debo, no la temo. Así que esto... Van a decir, oye, no, pero si tienen su certificado de denominación de origen, sí, está bien. Si quieren, cómprenlo. Ahí dice pisco, pero yo no les garantizo. Ay, ¿quién serás tú, no? Ah, bueno, no importa. Al día siguiente me cuentas. Porque es algo maravilloso del pisco, es que no te da resaca. El verdadero no te da resaca. Claro, salvo que te metas, pues, medio kilo de azúcar junto con un pisco. No es culpa del pisco, sino del azúcar. Puedo dar fe de ello. En la Semana del Chilcano, con todas las degustaciones que nos presenta, No se le pone. Bueno, entonces pero si te dicen, pues, no, sale, oye, no, pero ahí tiene, bueno, lo que sucede es, ¿cómo vas a hablar así del pisco? Bueno, es que no hay regulación. La regulación del pisco en el Perú es un saludo a la bandera. La verdad es que es el que quiere puede hacer lo que le da la gana, ¿no? ¿Cómo es entonces que los buenos pisqueros siguen haciendo a pesar de que no tienen salida muchas veces? Porque aman el pisco. Porque le da vergüenza hacer una cosa que no... Mira, Juanita Martínez, la dama del pisco, tres generaciones, ella tenía una frase maravillosa que refleja cómo es el corazón del verdadero pisquero. Ella decía que el principal insumo del pisco no es la fruta, no es la uva. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo? Sí. Ella decía, el principal
insumo del pisco es la honestidad. Y es verdad. Nuestros buenos pisqueros conservan estas maravillas. Entonces, esto, porque no hay quien lo regule, pues. No hay categorías, nos dice Cantinero David Romero, no hay categorías. Claro, o sea, la verdad es que en el mercado hay piscos y piscos. Y eso no está reflejado. Entonces hay una competencia desleal. Porque un producto de 20 soles que dice que es pisco está compitiendo con este de acá que te cuesta 60, 70 soles. Debería costar así, ¿no? Entonces es una competencia desleal. Claro, y Crear cuando la gente categorías. desconoce, claro, y cuando la gente desconoce y quiere tener una experiencia con el pisco, se encuentra con estas alternativas de coste bajo y entonces tiene una mala experiencia y dice, ay, Claro. no, el pisco no es rico, no, no sirve, no, no. En cambio, si hubiera categorías, podría decir, ah, ya, yo sé a lo que voy, ¿no? Estoy pagando 20 soles, bueno, este es un pisco, o sea, no es como este, ¿no? Ah, yo ya sé. Entonces, ya, pues paga lo que pagas es lo que tomas. Pero no puedes comparar a este pisco con esos zacarronchas de 15 soles. Cuando Creo que. nosotros escuchamos, por ejemplo, vemos producciones de novelas de otros países, en específicamente te comentaba de México, ¿no? Conocemos el tequila porque ellos hasta como decían las abuelas, hasta en la sopa te ponen el tequila, Sí, ¿no? es Un poco verdad. más salen posando con su tequila ahí, ¿no? Ya para ser más obvios, ¿no? Entonces tienen ese amor por lo que ellos producen. Y hasta una novela inspirada en el tequila se hizo, ¿no? Luego salieron otras versiones y Destilando Amor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces a nosotros nos falta eso, ¿no? Nos falta eso, preocuparnos por ello para de alguna manera poder que sea parte de nosotros, que forme parte de nosotros. Y el día del pisco es esa oportunidad. Y como señalas, no he visto nada. Sí, pues de notas, reportajes que otras veces realizan, quizás lo hagan por estos días cercanos y Ojalá. ojalá, ¿no? Sea una oportunidad para difundir el pisco. Tú sabes, Emma, que cuentas con Meche TV cuando gustes y deseas que entrevistemos a los productores, a los que van haciendo, que nos vayan contando cómo sale este producto final, para que la gente un poco también tenga la noción de lo que llega a su mesa y por qué es todo ese esfuerzo y esa pasión con la que ellos siguen realizando esto y apostando por seguir produciendo pisco en una situación tan difícil en la que es cierto, el ente regulador que debería preocuparse al final simplemente es un nombre y un saludo a la bandera y nada más, ¿no? Sí, Reina Hermosa, tú sabes que el Instagram nos da un tiempo y yo antes que nos corten abruptamente. Quiero agradecerte nuevamente. Me encantó esta charla. Nos ha quedado mucho más de hablar del pisco, pero yo te comprometo a que más adelante podamos tener un encuentro de pronto tú y alguno de los productores que tú conoces para que nos cuenten cómo es todo el proceso que realizan por y supuesto, así sí. podamos profundizar más. Yo también aprender más definitivamente, ¿no? Que he ido aprendiendo mucho a lo largo de estos 2 años que he formado parte como invitada de prensa. Y espero que esto pase pronto de la pandemia para que pues el Perú siga siendo ese país guerrero y generoso y solidario como lo es, a pesar de la gente que no lo es, ¿no? Pero hay mucha gente que vale mucho Hay mucha y gente que sí. podamos, ¿no? Y podamos encontrarnos, Dios mediante, próximamente, ya personalmente. Tomarnos Claro. Entonces, ¿verdad? Que yo un tengo acá de la Semana Gilcano el alquímico, me Ah, te más preparé según yo agradezco. mi me preparé según yo mi chilcano. No soy tan experta, pero bueno, salud. Dale. Esa es. Salud, salud. Sí, ya, la jorobita del aniversario de Meche TV, ahí lo estuvimos cumpliendo 3 años, 3 años, uf, pero yo contenta porque en ese camino he conocido gente maravillosa como tú, personas maravillosas que se la juegan por el arte, por la cultura y que me hacen decir pues que esto vale la pena y hay que seguir en este camino a pesar de que es difícil, pero no imposible, cuando se hace con pasión. Así es. Emma querida, nos vamos acercando al final.
Y yo espero que te haya gustado el sala en esta noche con Meche TV. Y te invito para que des las redes sociales donde podemos llamar ya para poder recibir un pisco y celebrar como debe de ser. Vamos a Facebook. Tenemos nosotros ahí Guardianes del Pisco Oficial. Esa es nuestra página. También en Tiendú van a poder encontrar esta página de esta tienda de compras. También pueden encontrar Guardianes del Pisco. Y tenemos nosotros solamente marcas de pisco garantizadas, ¿no? Piscos que nosotros tomamos. Los piscos que son los piscos que hemos probado y sabemos que son consistentes, que siempre mantienen una calidad. Esos piscos son los que nosotros ofrecemos al público, los llevamos en delivery, ¿no? Y con eso podemos contribuir a que nuestros buenos piscos tengan un lugar, un espacio, ¿no? Y todos podamos disfrutarlos. Tenemos Yo piscos como... te comprometo para que me puedas enviar de pronto ese detalle de los piscos que tienes en ¿Va? carta y yo puedo Claro. hacer publicación apenas me lo envías para poder dar el previo. De pronto por ahí alguien se anima y quiere pedir un pisco y bueno, disfrutar este 28 de julio en la medida de lo que podamos decir disfrutar, ¿no? Porque en verdad, con todo lo que está pasando en nuestro país. La Pues situación que se da es un poco sí, compleja. ahí yo quiero mandar un saludo a mis amigos arequipeños, ¿no? Que están pasando momentos muy difíciles, a mis amigos de varias marcas pisqueras, ¿no? De la familia Torres de la Gala, la familia de Pisco Toro Muerto, ¿no? De Enrique y su esposa Karina. Y en general a todo el pueblo arequipeño, un saludo y un abrazo de solidaridad para que una oración también, una plegaria para que esto cese de una vez. Eso, hay que unirnos en eso, en esa plegaria por todos nuestros hermanos peruanos y en la medida de lo que cabe, digo, pues de todas maneras, agradecer porque hemos nacido en este país, que a pesar de sus dificultades y de todo lo que se pueda prestar a decir, ay, ¿no? Somos contentos y orgullosos de ser peruanos y de tener un país grandioso y maravilloso. Y yo doy gracias a Dios de poder tener peruanos que como tú, Emma, y como muchos más, dan un poquito de su vida en lo que hacen, desde su lugar, desde su trinchera, desde su identidad, lo hacen y lo hacen maravillosamente. Gracias, Emma, por estar en Meche TV. Listo, gracias Meche. Ahí nos vas regalando la cancioncita, ¿cierto? Claro, Para sí, ir. por supuesto. Ya nos emocionamos un poco y ya. Te han cantado de mil formas, como si fueses tan encantadora, cuando al fin, si es que se te necesita, nos abruman tus visitas y no estás siempre a la mano para mí, pero en cambio quien te huye ya verá cómo sales de sus brazos de algún bar siempre tan ilusionado y después desesperado por tu pálida presencia, soledad. Maravillosa Soledad, canción, Emma. Maravillosa esto es canción. así. Si me quieres elegir, dame tiempo y seré toda para ti. Tiempo para
danzar, mi baile sin ver soledad, ya no me quiero resucitar.